Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo. Vamos a ver el teorema de Pitágoras, que es solamente válido para triángulos que son rectángulos, o sea que tienen un ángulo de 90 grados. Bueno, frente al ángulo de 90 grados tienen lo que llamamos hipotenusa y los otros dos lados son catetos, cateto B y cateto C. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. A ver, veamos un problema de aplicación. Suponete que la hipotenusa vale 5, ¿eh? Vamos a poner 5 acá, o sea, A vale 5. Suponete que este cateto vale 4, ¿no? Y yo quiero determinar cuánto vale este cateto, ¿eh? 5 de hipotenusa, 4 de cateto, y este cateto no lo conozco. Entonces voy a decir que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto cuadrado, que sería desconocido para mí, b cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que si es conocido es 4, ¿no? 4 al cuadrado. Bueno, 5 al cuadrado, 5 por 5, que da 25. Y esto es igual a b cuadrado más 4 al cuadrado, que me da 16. 16 que puede pasar restando el otro miembro, te queda 25 restado 16, igual a el cateto b al cuadrado. Bueno, 25 menos 16 es 9, así que 9 es igual a b cuadrado. Y acá el cuadrado pasa como raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 9 es lo que te va a dar el cateto B, ¿eh? La raíz cuadrada de 9 es 3. Y ahí se cumple el teorema de Pitágoras, ¿eh? Un cateto vale 3, o sea que el cuadrado es 9. El otro cateto vale 4, al cuadrado 16. Si vos sumas 9 y 16 te da 25. Claro, es la hipotenusa. 5 elevado al cuadrado de 25. Bueno, espero que haya quedado claro. Pero de todas maneras, dudas, preguntas, consultas. No dudes que te la voy a contestar. En el listado de reproducción de triángulos hay un montón de ejemplos, ¿eh? Teorema de Pitágoras. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.